además Ariel es mi hermano, el que está tirado en el piso y no se lo merece. Lógico. Entonces yo vi aquello y cuando yo vi aquello me indigné enormemente. Yaima me dijo, no, yo te voy a decir la verdad. Yaima me contó su testimonio y entonces fue cuando yo hice saber a Eliezer Ávila que agradecía lo que había hecho y demás, pero que ese dinero no podía de ninguna manera, ni ese ni nada, porque era como era un dinero adicional. Era que el dinero de Somos Más que había atrapado este señor Leonel, él se quería quedar con ese dinero por concepto de compra, de pago de la campaña Justice for Ariel. Y entonces mi hermana le iba a dar los $2,400 a Yaima para que Yaima pudiera pagar las cuentas de las personas que habían ido a apoyar a mi causa cuando yo estaba, cuando ya había, se había acabado la huelga de hambre de sed. Es decir, fue para apoyar exactamente mi presencia en el podio de Naciones Unidas, lo cual le agradezco a todos los que fueron. La mayoría de los que fueron, te puedo garantizar que no pidió ni un centavo. Oye, ya estamos aquí, vamos directo al vamos directo al pollo de arroz con pollo. Un saludo, si quieres mandarle a Eliezer. Claro, un saludo, no, Eliezer, ¿cómo no te voy a saludar, hermano? Oye, maestro, mira, estamos aquí con un orgasmo mundial. En concreto, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lo que tenemos en concreto, no quiero agregar más palabras a lo que dijo Rosa María. Rosa María. Yo sigo los pasos de todos ustedes, por supuesto, sigo mi propia intuición, que sabes que soy un poco buey en ese sentido, en mi cabeza. Oye, no es por nada, pero sabes que cuando nos conocimos te dije, ¿qué dientes más lindos tú tienes, Ariel? Pues es verdad que tienes la sonrisa linda. En YouTube. No, te seguimos a ti. Ahora, básicamente, por estos días, tú te has convertido en el influencer que todos seguimos, en una especie de guía moral. Me da pena hasta pedirle que nos diga unas palabras, porque en realidad lo que yo quisiera es que estuvieras ahora mismo en un jacuzzi con burbujas calientes, con lo que te guste tomar y un masaje general. Vaya, yo si yo estuviera ahí, te hago un masajito o algo. Exijo de inmediato elecciones libres, cambio de presidentes. 56 años es demasiado. Creo que deberíamos elegir nuestros presidentes. Debería ser así con un pueblo. Exijo que se haga justicia ante todos esos crímenes que han cometido con el pueblo cubano. Exijo que paguen por lo que han hecho.